Hola hermanito, hermanita de la luz, familia de la luz, una vez más muchas gracias por entrar aquí, por tu participación, por tu alegría, por tu bienestar, por tu buena vibra, por todo. Muchas, muchas gracias, como siempre os digo, porque claro, es que es lógico. Sin vosotros, esto, este proyecto no sería posible. Por eso siempre me tengo que mostrar muy, muy agradecido contigo. Siempre vas a ser bien recibido, siempre vas a ser bien amado aquí en este, este, que es tu canal. Este, no otro. Otro no. Este es tu canal. Esta es tu casa, Rafael Taur Sevilla. Hoy vamos a tener aquí un vídeo generalizado, nunca mejor dicho, porque no va a haber, solamente va a haber una opción. ¿Eh? Vas a ver va a una lectura generalizada, una lectura extendida. Sobre, como has visto en el título del vídeo, sobre una conversación, pues con un ser que ya no se encuentra aquí, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, es de forma generalizada. Repito, vamos a poder canalizar a mucha gente aquí y vamos a poder transmitir mucha, mucha información. Sé que va a ser un vídeo complicado para muchas personas. Habrá personas al ser generalizado, pues que van a decir, pues yo conmigo, la verdad, no me siento identificado otros sí que lo van a decir y se van a sentir porque me lo vais a poner por aquí debajo. Bueno, lo hacemos con la mejor de las intenciones. Lo único que tienes que hacer es pensar en esa persona. Piensa en tu papá, en tu mamá, en tu tío, en tu tía, un hermano, una hermana, un, alguien que te amó o quien tú amaste, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar sentido también con este oráculo tan fantástico que de vez en cuando, muy poquito, lo voy sacando aquí. Bueno, relájate. Relájate, repito, no tienes que elegir, mira la marca que he dejado, no tienes que elegir nada, solamente va a salir una información aquí para ti, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta conversación entre dos dimensiones, a ver qué es lo que nos dicen, a ver qué es lo que nos pueden decir por aquí, para ti, una persona especial que se quiere volver a comunicar contigo, persona especial que quiere comunicarse contigo, qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer una tirada. Aquí, muy especial, repito, no sé en otros canales si lo hacen, pero lo vais a poder comprobar. Es una tirada de nueve cartas, ¿de acuerdo? Esta sería la primera carta. En esta, eh, perdón, ¿en esta primera carta, ¿qué es lo que nos indica aquí? Bueno, pues esta es tu intención. Tu intención a la hora de... Contactar con esa persona especial para ti, como podemos comprobar aquí en este 7 de fuego que vemos aquí, eh, es una decisión, es una decisión, una toma de contacto con tu ser especial bastante complicado. No se hace de una forma armoniosa, no se hace de una forma sencilla. Siempre hay algún tipo de dificultad, de complicación que hace que esa comunicación entre vosotros dos o incluso vosotros tres, a lo mejor quieres contactar con otra persona más. Sea siempre bastante difícil, bastante complicado para ti. Eh, Hubo algún que otro comentario que me decían: oye, si haces ser, haces canalizaciones con los seres de la luz, ¿cómo es que tu pantalla se pone oscura? Eso es decisión tuya. No, es que esto es una cámara. Si la acercas al objetivo se centra en la, en la, en la carta. Lo demás se pone oscuro, no es que yo lo ponga oscuro. Bueno, <laughs> era un comentario que quería hacer. En esta primera carta nos hablan precisamente de eso, de la dificultad que existe entre vosotros dos o tres para poder contactar. Eso te frustra a ti, te provoca dolor y al ser especial que quiere contactar contigo y que tú quieres contactar con él o con ella, le ocurre exactamente lo mismo, que sí que podéis soñar, que puedes sentir lo que te llega el olor Estás en la cocina, estás en el baño, te llega el olor de tu papá que ya no está contigo, de tu mamá, ¿verdad? O de alguien especial para ti. Sí, está ahí, pero no termina de haber un gran contacto entre vosotros dos. La segunda carta, que es esta, es la intención. Ay, Dios mío de mi vida. Ay, la intención y el deseo de esa persona que está en el otro lado a la hora de poder contactar contigo. Mira, literalmente mira lo que pone aquí. La meditación puede ayudarte a verlo todo más claro. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está diciendo tu persona especial? Duérmete, relájate, haz meditación. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano se encuentra en ese estado de relajación intermedio puede conectar con otras dimensiones. Puede comentar con otros planos dimensionales. Y por eso tu, tu persona especial te está diciendo lo mismo. Cálmate, relájate. A ver si así el contacto entre nosotros dos es mejor. Es mucho más fluido. También está un poquito preocupado o preocupada por ti. Eh, parece que no estás atravesando un buen momento. Ni emocional. Puede que tampoco sentimental. Y puede que tampoco laboral o económicamente. Te está tratando de comunicarse contigo para decirte que tomes tu tiempo. Cálmate, escucha tu interior. No te dejes llevar por determinadas voces, por determinadas personas. Intenta hacer lo que tú creas que es siempre más conveniente para ti. ¿Eh? Pero siempre, siempre, antes de dar un paso hacia adelante, tómate tu tiempo para dar precisamente ese paso. Y para que después no tengas miedo de poder equivocarte, Dios mío, ¿qué he hecho? Me he equivocado, no tenía que haber tratado así a determinada persona, o no tenía que haber dejado este trabajo, o no te... Tranquilo, tranquila, primero, relájate, intenta meditar para poder contactar conmigo, con tu persona especial, y segundo, cualquier cosa que quieras hacer en tu vida, tranquilo, o tranquila, tómate tu tiempo para poder tomar una decisión. Esas serían las, las, las intenciones de esa persona que está al otro lado. Vamos ahora con la tercera carta. La tercera carta, ¿qué es lo que nos indica aquí? Aspecto a sanar en vuestra relación. Una vida familiar, mira, lo voy a acercar. Una vida familiar feliz y enriquecedora. ¿De acuerdo? Aspecto a sanar. Entre vosotros dos, siempre suele pasar, siempre suele ocurrir entre alguna persona muy querida por nosotros y que esa persona también nos ha querido, esto. Me gustaría haberme comportado mejor contigo. Me gustaría no haberme enfadado tanto contigo. Me gustaría que nuestra relación hubiese sido mucho más sencilla, que tú no te hubieras molestado, que yo tampoco me hubiera molestado, no haberte hecho daño. Siento el daño que te he hecho, siento haberme equivocado. Bueno, es importante que esta persona que no se encuentra aquí intenta decirte que lo perdones o que la perdones. Tiene una necesidad, tiene una necesidad. Bueno, tenéis una necesidad los dos. Esta persona que se encuentra en un sitio muy diferente al nuestro tiene la necesidad de sentir amor, de que tú sigues pensando en él o en ella con amor y que por supuesto lo perdonas. Las cosas que haya que perdonar entre vosotros dos, que sean perdonadas. No quiere perder el vínculo. Tiene miedo de perder el vínculo contigo. Tiene miedo de que tú lo olvides. Olvides a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu abuela. ¿Eh? Tiene miedo a que, a que sean olvidados. Y por eso esa necesidad que debéis de restablecer lo mejor posible entre vosotros dos. Cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier mala acción, cualquier mal comentario, eso forma parte del pasado. Estas personas siguen existiendo en un sitio diferente, pero siguen existiendo. ¿De acuerdo? Entonces es importante restablecer la armonía, el amor, el perdón, la confianza. Entre vosotros dos, es posible, si sí, es posible, y es lo que estáis haciendo, y lo vais a poder conseguir. De acuerdo, el pasado pasado es bueno. Ese sería las, lo que hay que, que, que sanar entre vosotros dos. Vamos ahora con la cuarta, y la cuarta que la tenemos aquí, pues no podía ser de otra manera, que es una carta kármica ¿Eh? Este 6 de tierra. Es una carta kármica. ¿Qué es lo que nos indica aquí la carta número 4? Nos indica qué es lo que necesitas de esta persona. Esta persona te complementaba, te sigue complementando. Lo que tú necesitas de esta persona es que esta persona eh, pudiera aportar tranquilidad, estabilidad, sabiduría, incluso a nivel económico también, que te pudiera ayudar, que tú pudieras sentirte tranquilo, tranquila, sabiendo que esa persona que ya no está aquí esté ahí, pudiera aconsejarte, pudiera apoyarte absolutamente en todo. Tú lo que necesitas es el equilibrio. Y como hemos visto aquí, también lo que necesitáis primero es sanar vuestra relación y después confiando que él o ella te puedan ayudar allá donde esté. Que vemos que sí, que van a poder ayudarte, van a hacer todo lo posible para poder ayudarte. Repito, el vínculo entre vosotros dos no se va a romper, va a continuar, lo que pasa que Tú estás aquí y esta persona está en otro plano. ¿De acuerdo? Esto es lo que echas de menos de esta persona. Que te pudiera equilibrar, que te pudiera ayudar. Tranquilo, tranquila, yo estoy contigo. Sigue tu camino, que cualquier cosa que te haga falta, yo te la voy a poder dar. Eso es lo que tú echas de menos de, de, de esta persona. Ese equilibrio, ese reajustar. Ahora vamos a ver pues, eh, lo que necesita esta persona de ti. Que estés tranquilo porque todo, absolutamente todo va a salir bien. Eso es algo que esta persona también necesita de ti. Necesita escucharlo, necesita sentirlo. Papá, mamá, hermanito, marido, mujer, donde estés tranquilo, tranquila. Todo va a salir bien. Estás de viaje. Este es un viaje. Es un viaje al que tú has emprendido. Pero es un viaje que te lleva a una meta, te va a llevar a una nueva vida, te va a llevar a un nuevo destino, junto con otras personas de luz. Muy importante, siempre transmitirle eso. Luz, alegría, paz, buenas vibraciones, buenas emociones, buenos pensamientos. La tristeza, la amargura, el llanto... La desesperación no es lo que le conviene a tu persona importante. Tampoco es lo que tu persona importante quiere para ti. Sí quiere decir que todo va a salir bien, pero es lo que necesita tu persona importante de ti. ¿Mm? Que las cosas van a mejorar. Verlo necesita ver que la vida, tu vida, va a mejorar. Necesita ver que por muchos problemas que tú tengas, vas a encontrar. La solución a estos problemas. Y que vas a dejar atrás estos problemas. Ese mal amor. Ese mal trabajo. Las dificultades económicas. Necesita. Necesita verte feliz. Viéndote feliz. Él o ella serán felices. Y podrán continuar su camino. Hasta que no te vean felices. Hasta que ellos no vean que todo en tu vida se va solucionando. Ellos no querrán continuar con su camino. Aunque entienden también que tarde o temprano ellos deberán de continuar con su camino. Ya advertí de que este puede ser un vídeo muy emotivo, lo está haciendo, lo está haciendo. Bueno, vamos ahora con la sexta carta. Tu mensaje, de forma generalizada. Tu mensaje. No hay otro. Vemos cómo nos habla el rey de agua, que las casualidades no existen, nos hablan de las emociones y de los sentimientos. Y nos hablan del amor. Papá, mamá, estés donde estés, te sigo queriendo, te sigo amando. Este es tu mensaje. Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras. Por supuesto, cualquier cosa que tú pudieras hacer por mejorarle la vida, sí, sí, por mejorarle la vida, allá donde se encuentre, tú lo harás. Yo comprendo que este vídeo va a hacer que a mucha gente se le salten las lágrimas, pero ya lo advertí y era necesario. Hay algo en mi interior que me decía: Tienes que hacer este vídeo de la manera que yo sé hacerlo, como esta que estás comprobando, para poder ayudar no solamente a mucha gente, sino también a aquellos que están en el otro lado. Porque esto va a hacer que vuestra conectividad aumente, que vuestra conexión aumente. Lo que no se puede tratar de hacer es vivir en el otro lado. No, no. Tú vives aquí y tu persona importante vive en otro lado. Pensamientos, energía, lo que necesita de ti es energía positiva, 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 positiva. Desearle el bien, desearle el bien, desearle el bien. Contactar con los seres de la luz. Ayuda a mi padre, ayuda a mi madre, ayuda a mi padre, ayuda a mi madre, a mi ser querido, a mi abuela. Eso es lo que tú debes hacer. Tratar de hacer algo más significaría no solamente mucho trabajo, sino. Una energía que te desgastaría muchísimo y te perjudicaría. No es lo conveniente para ti. Bueno, este es tu mensaje. No es otro que el de amor. Te amo, te quiero allá donde estés. Te bendigo allá donde estés. Este es tu mensaje hacia tu persona especial. ¿Cuál es el mensaje de tu persona especial? <laughs> que va a tratar de ser un guía para ti. Puedes contar con su ayuda, con su consejo. Hará absolutamente todo lo que pueda hacer. Mover el cielo, la tierra, lo que sea. Para poder ayudarte y ver que eres feliz. Repito que hasta que no vea que tú eres feliz. No intentará recorrer su propio camino. Que lo hará. Y será también positivo. Le lleve más, le lleve menos. Lo conseguirá. ¿De acuerdo? Esto te lo quiero decir a ti. Para que estés tranquilito el mensaje de tu persona especial será ese encuentra tu camino valóralo todo una cosa es lo que tú tengas en tu cabeza otra cosa es lo que tú tengas en tu corazón ¿Eh? intenta ver las cosas de diferentes puntos de vista como se indica aquí pero sobre todo comparte tu vida comparte tu vida con aquellas personas que tú sepas realmente que te valoran y que te quieren y por supuesto agradécelo y por supuesto refuerza esa conexión con esas personas que ya están aquí, que todavía están aquí contigo. Ayuda a esas personas, ama a esas personas, cuida a esas personas, pero a las personas que realmente merecen que estén en tu vida, porque a muchos amigos o amigas no son amigos o amigas de verdad. Y muchas personas que dicen que te aprecian o que te quieren o te aman, después resulta que no lo hacen de verdad. Entonces lo que está diciendo aquí tu familiar, tu ser querido, es que realmente te des cuenta de quiénes son esas personas, valores a esas personas, por supuesto, que si tenéis algún tipo de problema, sepas perdonarlos ¿eh? y continuar tu camino siempre, siempre desde el punto de vista amoroso y luminoso. Siempre. Desde el punto de vista luminoso, amoroso y por supuesto espiritual. Que continúes desarrollando tu faceta espiritual. Si tú eres una persona creyente en Dios como yo, continúa creyendo, continúa hablando con Dios, con los ángeles. Si eres una persona espiritual, pues sigue continuando desarrollando tu lado espiritual, rezando, haciendo tus ejercicios, practicando yoga, reiki, el tarot, de forma terapéutica, lo que tú quieras. Continúa y desarrolla tu lado espiritual. Ese es tu lado correcto de la vida. Tú puedes ser una persona que te guste la fiesta, a mí también. Puedes ser una persona que te gusta el deporte, pintar o, o dibujar o cantar o qué sé yo, cualquier cosa. Pero donde realmente te vas a sentir identificado, reconfortado, amado, sanado, es con la espiritualidad. ¿De acuerdo? Eso es. Y por supuesto no olvides que ellos siempre van a estar ahí. Aunque el contacto, como vemos aquí, es muy difícil ahora mismo. Por eso, desarrollando tu espiritualidad y desarrollando tus dones, clarividencia, evidencia, medión dignidad, vas a poder contactar con ellos, con tus seres queridos, pero también con tus ángeles de la guarda, que ese es ese otro mensaje. No estás solo, no estás sola. Siempre hay un ser de luz contigo, siempre hay un ser de luz que te puede ayudar. Siempre. Lo único que tienes que hacer es pedir ayuda. Ya sabes, pide y se te dará. Bueno, pues espero que lo tengas muy presente. Vamos con la siguiente carta. Ya vamos terminando la octava carta. Bueno, lo que trará la paz a los dos. <laughs> lo que trará, me estoy riendo porque parece que estoy viendo a tu ser querido. Lo que trará la paz a los dos, que no haya ningún problema económico. <laughs> lo que traerá la paz a los dos, que no haya ningún problema económico, que mi hijo o mi hija siempre tenga dinero, hablo de la persona que está, ¿verdad? Que mi hijo siempre tenga dinero, que mi nieto tenga muchísimo dinero. Eh, que no se le acerquen las lagartas. Eh, sí, sí, sí. Un momentito, ya que estoy enrachado. Que no se le acerquen las lagartas. Que tenga cuidado con las personas que se quieran aprovechar del dinero. Si eres un hombre o una mujer, da igual. Siempre habrá alguien que se quiera aprovechar de ti, que quiera sacarte el dinero. Eh, eh, por favor, no te dejes llevar por la impulsividad a la hora de tomar una decisión sobre el dinero. Siempre intenta, como te decía. Hacerlo de manera controlada, de manera calmada, para que no haya nada de lo que arrepentirse. Pero me ha hecho mucha gracia eso. Si eres un hombre, niño, cuidado con las lagartas que hay por ahí, que nada más que quieren sacarte el dinero. Si eres una mujer, pues prácticamente lo mismo. Cuidado con esos gandules que hay por ahí. Eh, cuidado con esos gandules que hay por ahí, con esos flojos que hay por ahí, que no quieren trabajar, que lo único que quieren es vivir gracias a una mujer. Bueno, <laughs> no creo que te vaya a pasar a ti, no creo que tú vayas a cometer, si lo has cometido ese error antiguamente, no creo que lo vayas a cometer nuevamente. Ya sabes que ellos están ahí para poder ayudarte en todo lo posible. Ellos lo que quieren es que tú seas feliz. Yo creo que la tirada está siendo verdaderamente sorprendente. Y. Increíblemente para ti, hermanito o hermanita que estás viendo este vídeo, precisamente eso, que no te preocupes por el dinero. Como te han dicho antes, todo va a salir bien. Confía en las personas que realmente sean de confianza. Eso es muy fácil, ¿eh? Es muy fácil. Cuando estás mal, no tienes dinero, no tienes trabajo. ¿Cuántas personas te ayudan de verdad? Pero de verdad, me refiero de verdad. Es fácil. A lo mejor no aparece nadie. Pues ya sabes que no hay nadie de confianza para ti. Es duro, pero ya lo sabes. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Es un ejemplo que hay mucha gente que no quiere ver. Pero bueno, increíblemente, hermanito, hermanita, que no tengas eh, miedo. Sigue trabajando, sigue confiando en ti. Haz todo lo que te haga sentir feliz. Por supuesto, cuida de los tuyos y no los vuelvan a hacer otra vez aquí. Si en algún momento. Las cosas te van bien económicamente y a alguien, a alguien, por ejemplo, como te dice tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, la persona que tú quieras con la que estás contactando, si a alguien, incluso de tu familia, siempre, siempre de tu familia, siempre alguien que tú hayas querido o que te quiera, ¿de acuerdo? Pero siempre nos hablan de la familia. Aunque no te haya tratado bien, de la familia, si es posible ayudarlo, aunque solamente sea una vez, una vez, hazlo. Es karma. Es karma. Interesante, ¿verdad? No me han tratado bien, Rafa. No he conseguido trabajo. Eh, me encontré en la ruina, sin trabajo, sin casa. Eh, me echó mi pareja o mi pareja me abandonó, me engañó, no acudió nadie de mi familia. Bueno, nos indican que por karma, para que no se te vuelva a reproducir ningún tipo de problema, por karma, aunque solamente sea una vez, ayuda a un familiar. A ese que sabes tú que a lo mejor no se portó bien contigo. Si se han portado bien contigo, pues mejor todavía. Ayúdalos todas las veces que puedas. Con dinero, con trabajo, con consejos, con lo que sea. Estate pendiente de las personas que son importantes para ti y que están contigo en tu vida. Y ya para poder terminar, bueno, pues esto clausura la tirada, esto finaliza la tirada. Sé fiel a tus sueños, hermanito, hermanita. Sigue confiando en ti mismo. No te preocupes porque a lo mejor en determinado, determinados momentos de tu vida has visto como las puertas se te han ido cerrando. A nivel afectivo, en el amor, con la familia, con los amigos, en el trabajo, con el dinero, con la salud también. Sigue confiando en ti. Sigue soñando. El arcángel Metatron nos está diciendo que tú eres más importante de lo que tú te crees, que tú vales mucho más de lo que tú crees y piensas, y que tú eres mejor persona incluso de lo que muchas personas hayan podido decir, o a lo mejor, precisamente eso, no te lo han dicho, que ocasiones inesperadas y buenas para ti van a sucederse en un futuro. Por eso tu ser querido, tu ser especial, te está diciendo, no te preocupes por el dinero. Fíjate que a lo mejor estás viendo este vídeo y no tienes trabajo, no tienes dinero, y te dicen, no te, no te preocupes por el dinero. Vas a poder tener tu dinero, vas a poder tener tu estabilidad de hecho nos dicen aquí que tú podrías tener todo aquello que tú quisieras y mucho más todavía porque como siempre te digo yo al terminar casi todos los vídeos porque te lo mereces hermanito hermanita que se te meta en la cabeza ya te ha dicho tu ser querido que todo va a salir bien tanto para él o para ella como para ti, que por karma debes de vivir una vida equilibrada, que a lo mejor te conviertes en una persona millonaria, ojalá. Me encantaría. Yo soy de las pocas personas que se alegra del bien de los demás, porque eso significa buena vibra en el planeta, porque eso significa felicidad en el planeta, porque eso significa que el bien se está manifestando en el planeta. Estamos ya un poquito cansaditos de tanta energía negativa, de tantos obstáculos, de tanta persona envidiosa, de tanta persona celosa, ¿verdad? Estamos ya cansados, yo por lo menos, bastante cansado de todo esto. Es importante que sepas que te quieren, que te llaman, que no te van a olvidar, que van a seguir cuidándote, que tú por favor no los olvides, que los cuides como yo te he aconsejado, siempre pidiendo a los seres de la luz que los cuiden a ellos. ¿Eh? Y que vas a tener una vida ordenada y equilibrada. Que a lo mejor tardas un año, dos, cinco. La vas a poder tener. Entonces es cuando otra nueva prueba kármica entrará a tu vida, como te están diciendo. Ayuda a tu prójimo. Sabes que a lo mejor no se ha portado bien contigo. Ayúdalo una vez. Solamente con que lo, haga, lo hagas una vez ya. Das, eliminas ese karma, pero si puedes ayudar también a personas que te han ayudado, que te quieren, que te valoran y como dice tu ser especial, sobre todo son de tu familia, pues hazlo, cuídalos, ayúdalos, perdónalos, pero que sepas que de cara a un futuro, todo va a salir bien. Puedes conseguir innumerables cosas en tu vida. Siempre de forma positiva. Y ahora vamos con el oráculo. A ver qué es lo que nos deben de decir los seres de la luz sobre esta situación vuestra. A ver. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Bueno, ¿qué es lo que he dicho yo? <laughs> tenemos aquí el jardín de Gaia. Hay mucha gente que no sabe que a la tierra se le llama Gaia. Bueno, pues fructificador, abundancia, cosechar lo que se siembra. Hermanito, la luz. O hermanita, vemos aquí como este elemental que también forma parte de tus guías. Tienes muchos guías. No estás solo, no estás sola. Nunca estás solo y nunca estás sola. Tienes muchos guías. Bueno, pues este elemental de la tierra nos indica que vida abundante, fructífera, abundancia para ti. Y que todo lo que llevas cosechando durante tanto, tanto tiempo, vas a poder recogerlo. ¿eh? Todo lo que llevas cosechando, no, perdón, sembrando. Todo lo que llevas sembrando durante tanto tiempo, con mucho trabajo, mucho sufrimiento y tantas lágrimas, hermanito, hermanita. ¿Cuánto has llorado? ¿Cuánto has llorado? Sigue soñando, sigue teniendo fe. No pierda la fe porque los sueños se hacen realidad. Por eso son sueños. Para despertar nuestra fe. Para darnos esa ilusión de que tarde o temprano aquello que nosotros soñamos con poder tener en nuestra vida. Lo que, su lo que tú sea. Lo que tú quieras. Lo vas a poder conseguir. Nos indica aquí este maravilloso elemental de la Tierra. Esta hermanita de luz. Que lo vas a poder conseguir. Que tu vida va a ser abundante. Y que todo lo que has sembrado lo vas a poder cosechar en el buen sentido. Te cueste un año, tres, dos, cinco, siete, ¿está para ti? Sí, está para ti poder ser feliz y poder tener la vida que tú quieres. Fíjate todo lo que te están diciendo, tanto los seres de la luz como tu ser querido o oh, seres queridos. Sigue confiando en ti, puedes. Que el viaje se te haga muchas veces difícil, porque puede y seguramente que muchas veces te encuentres solo o sola. Pero forma parte de tu destino, forma parte de tu karma, eres mucho más fuerte de lo que crees, eres mucho más importante de lo que piensas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo interactivo. Espero que os haya gustado. Vídeo generalizado, pero tu ser especial, tu ser querido y amado está ahí para poder... A ayudarte en todo lo que pueda y tú también puedes ayudarlo a él o a ella. Si tenéis el placer de darle a, al dedito para arriba, en ¿eh? darle al like, dejarme un like, dejarme algún comentario aquí. Ya sabes que puedes contar conmigo para todo lo que quieras, con los vídeos interactivos generalizados aquí en el canal o con las consultas personales. Para una consulta personal, aquí debajo te dejo la decisión de correo. ¿Quieres unirte al canal? Te puede enseñar, siendo miembro no exclusiva, como estoy haciendo ya, enseño a los miembros a hablar con sus seres queridos. Poquito. No hay que hablar mucho, poquito. Y te enseñaré muchas cosas más, como por ejemplo la magia. También, si quieres suscribirte, por favor, suscríbete, dale al botoncito y suscríbete a este canal, tu canal, Rafael Taro Sevilla. Un abrazo fuerte de luz para todos vosotros. Y como decían en la fuerza en la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompañe. Hasta pronto.